I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. Buenos días a todos y todas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Elsa. Y en este vídeo os traigo, pues bueno, un día conmigo. Voy a hacer un vlog de un día conmigo, porque yo no tenía pensado grabar este vídeo, la verdad, pero no sé por qué me he levantado y digo, podría grabar un vídeo, porque los vlogs son los vídeos que a mí me gusta más grabar y que me gusta más verlos. Entonces, pues bueno, digo, a ver, es que siempre vlogs, no sé qué, pero es que es lo que más me gusta. Así que, pues bueno, otro día conmigo tampoco va a ser gran cosa, pero bueno, hace mucho que no estoy un sábado aquí en Zaragoza porque me iba todos a Egea. Pero este fin de semana tocó quedarme aquí, porque la semana que viene tengo presencial. Así que, pues, bueno. Y bueno, pues no sé lo que iré haciendo a lo largo del día. Pero bueno, algo saldrá. Así que, bueno, me he levantado a las 11 y poco. Así que, porque obviamente no me he puesto alarma, necesitaba dormir sin alarma. Así que, eso, me he despertado. Y me he quedado acá un rato, he ido a hacerme el desayuno y lo tengo aquí. Van a dar ya las 12, sí, pero voy a desayunar y eso. Y bueno, ahora mismo estoy viéndome Física o Química, que es una serie que yo nunca me la he visto, pero siempre he tenido como pendiente de vérmela. Entonces, ahora que he terminado la que estaba viendo antes, pues me la estoy viendo. Bueno, ya he terminado de limpiar, he estado limpiando y ordenando mi cuarto. Y he limpiado pues todas las estanterías, porque la verdad es que no tengo pocas. Así que estoy limpiando el polvo y así ordenaba todo un poco, porque estaba un poco todo desordenado. Y ya pues es la 1:15. Así que ahora no sé qué voy a hacer, la verdad. Tengo heridas en los labios. Bueno, al final lo que he hecho ha sido editar, porque tengo que editar el vídeo que voy a subir mañana, domingo. Así que, pues tengo que editarlo porque ahora lo tengo editado. Así que a lo largo del día ir editando poco a poco para poderlo dejar subido para mañana. Y ahora voy a ver un capítulo de Ojos de Vidrio, porque me la he vuelto a empezar. Me la acabé, me la vi en cuarentena. Pues ahora me la he vuelto a empezar, porque es que tenía un montón de ganas de vérmela otra vez, no sé por qué. He decidido que voy a ordenar apuntes porque el otro día fui a imprimir. Entonces, pues lo que voy a hacer va a ser meter todo lo que imprimí en, son bastantes cosas, en una carpeta de fundas, que próximamente haré un vídeo explicando pues cómo me estoy organizando. Pues el primer año de universidad, aunque la verdad es que estoy haciendo un poco caos porque no sé ni yo cómo estoy organizando, pero bueno, eso, que haré un vídeo explicándolo. De hecho, ese vídeo se supone que es para este domingo, no, el siguiente, pero como me ha dado hoy por grabar un vlog así de repente, nada más levantarme, que yo no lo tenía planeado, pues ese vídeo lo pospondré al siguiente domingo. Así que eso, que voy a meter las cosas en sus respectivas fundas de asignaturas. You're selfish.
son las 5, bueno, casi las 5, y he estado viendo Gossip Girl y no he hecho nada más, la verdad. Chico, ¿qué pelos llevo? Madre mía, me los tengo que lavar. Bueno, ahora me voy a ir a duchar y a lavar el pelo, lo llevo asqueroso. Bueno, estaba editando, como he dicho antes, que tenía que dejarme el vídeo editado. Así que ya he terminado de editar el vídeo de mañana, así que ahora lo exportaré. Lo dejaré programado para que se suba mañana. Ahora lo tengo como siempre, así que ni siquiera me he vestido. El pelo no me lo he secado con secador, me lo he dejado y se me estaba secando. Me voy a preparar, aunque no lo he dicho, porque me voy a ir a casa de mis amigas. O sea, el piso que viven tres de mis amigas. Así que pues voy a ir allí, voy a cenar allí con ellas y me quedaré a dormir porque no se puede salir a partir de las 11. Además, vivo lejos, entonces pues eso. Y me voy a, pues, a vestir y a preparar todo. Y no sé a qué hora me iré, cuando me avisen, así que... Bueno, ya son las 7 y pico. Ya me he vestido y solo me he hecho el eyeliner y me he puesto rímel. No es que haga gran cosa, la verdad. Y ya está. Que lo siento por la luz, pero obviamente no hay luz fuera. Pero bueno, así es como voy vestida. Llevo esta camiseta granate, que ya la llevaba en algún vídeo. Esta chaqueta, que es de pana marrón. Y lleva por dentro pelito, los Monfit negros, las botas. Y ya está. Así que voy a coger la mochila. Pesa un montón y no sé por qué, si es que solo llevo el pijama y lo que necesito para desmaquillarme. Pero es que yo no sé por qué me pesa tanto, siempre la mochila, pero bueno. Qué bueno que ya me voy al bus, al tranvía y todas esas vainas. No sé qué sea lo próximo que grabe, porque supongo que me dará vergüenza grabar delante de mis amigas. Me da vergüenza que me vea alguien hablar con la cámara, básicamente. Pero bueno, intentaré grabar algo. Pues luego nos vemos cuando eso. Yo estoy en el ascensor del piso. Eso, que no sé lo próximo que grabaré. Supongo que la cena, porque vaya. Bueno, hemos pedido McDonald's. No sé dónde hemos pedido. Just Eat. Y no había, a los, cuando tenía que haber llegado, nos han dicho que no. Hemos tenido que llamar, que no había repartidores disponibles. Se están riendo de mí. Y nada, o sea, tenemos que ir. Que no nos garantizaban que iba a llegar el pedido, pero que si queríamos esperáramos. Y hemos dicho sí, adiós, se lo hemos cancelado y vamos a pedirlo allí. Podéis dejar de cuchichear. Así que, pues nada, vamos a buscarlo. Buenos días, hoy es domingo, o sea, es el día siguiente. Son las 12 y pico. Evidentemente ayer no despedí el vídeo porque, joder, me está dando la luz, me está molestando porque se me olvidó, básicamente. Pero bueno, seguimos quedando y estuvimos pues jugando las cartas y cantando y esas cosas. Y nada, y ya pues cuando me he despertado, desayunado, preparado todo, ir a casa porque tengo que hacer alguna cosa en la universidad hoy. Así que lo voy a dejar aquí porque era un día conmigo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Os podéis suscribir, darle un me gusta. Y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.